Gustavo Adolfo Infante la vida a Enrique Guzmán por montaje en el programa hoy el periodista aseguró que Enrique Guzmán chiquito no se la va a acabar ante las autoridades judiciales Gustavo Adolfo Infante aseguró que el programa de espectáculos de televisa Hoy, realizó un montaje con ayuda de Enrique Guzmán para hacer creer a las y los televidentes que el periodista le pagó a su nieta Frida Sofía para que hablará sobre el abuso sexual del cual la joven asegura que fue víctima. A través de un video desde el Paseo de la Fama de Hollywood, Gustavo Adolfo Infante detalló que recientemente, por medio de redes sociales, vio la entrevista que Enrique Guzmán le concedió a Aurora Valle, para un programa de televisa, en la que asegura que él le pagó a Frida Sofía. Resulta que prueba de que a Frida Sofía yo le pague, y pone una parte de una captura que ella subió a sus redes sociales, sumi y The Fucking Money, muéstrame el dinero, aseguró Infante. Ante esto, el periodista aseguró que es una cortina de humo para distraer la atención del verdadero problema y cuál es el presunto abuso sexual que Enrique Guzmán realizó a su nieta quien asegura tener muchas pruebas y por eso sentenció chiquita no se la va a acabar el señor este. Es una cortina de humo, otro montaje, otras ganas de distraer la atención del verdadero problema que es el señor este, Enrique Guzmán, por la declaración que hizo ella, Frida, para suelta la sopa, hasta que no esté bien la denuncia contra su abuelo no la va a presentar. Hay muchas cosas que chiquita no se las va a acabar el señor este, creo yo. No sé si sea culpable o inocente, pero ella dice que tiene muchas pruebas. Además, Enrique Guzmán también está denunciado penalmente por mí, reiteró Infante. Fui a la fiscalía para hacer frente a la demanda de Guzmán. En vivo todos los detalles: Gustavo Adolfo Infante en vivo, https barra 1 8 Cabe mencionar que desde hace un par de meses Frida Sofía aseguró mediante sus cuentas oficiales que había sido víctima de abuso sexual por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, cuando ella estaba pequeña. Por tanto, el papá de Alejandra Guzmán se amparó, y no ha dado muchas entrevistas al respecto. Para mí ella terminó de vivir y para su mamá también, Enrique Guzmán sobre Frida Sofía. El cantante volvió a lanzarse contra su nieta, esta vez sostuvo que la hija de Alejandra Guzmán está muerta para él. Las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán terminaron por romper su relación como familia e incluso llevaron a que el cantante considerara que su nieta está muerta para él. Así lo recalcó en entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, donde sostuvo que no desea volver a ver a la joven cantante nunca más, y ni siquiera tener contacto de nuevo con ella. Nunca más. Quiero volver a verla. Una niña capaz de decir que su abuelo le mete la mano y no es cierto, no se merece que la vuelva a ver nunca más. Para mí ella terminó de vivir y para su mamá también. Se acabó la relación, ahora que se vaya a vivir con su papá porque con la familia se fracturó totalmente y para siempre, señaló. Por otra parte, Guzmán afirmó que los señalamientos por presuntamente haber tocado indebidamente a la hija de Alejandra Guzmán no dañaron su carrera, Misma que ha cosechado durante sesenta años. No creo que me haya dañado tanto como para que se termine mi carrera. En sesenta años metido en este negocio, mi colmillo ha crecido suficiente como para masticarla a ella y a veinte más. Tengo los suficientes tamaños para sobreponerme. Si hay fans menos, cobraré un poquito más caros los boletos, dijo. Sobre el presunto problema mental que padece Frida, el intérprete de tu cabeza en mi hombro señaló que eso deberá determinarlo la autoridad. Asimismo, sostuvo que está dispuesto a someterse a los exámenes necesarios para que se determine quién dice la verdad. Yo no sé decirte qué tiene o qué no tiene la niña. Para eso habrá que pedir que las autoridades la estudien o me estudien a mí. No vaya a ser que esté loco. Tomaba champán con jugo de limón, ese era su desayuno, pero que le estén tratando. Yo creo que no. Desde que Alejandra le quitó las llaves, ya no quiere saber nada. No está loca, planea muy bien sus cosas y con malas intenciones, agregó. Cabe mencionar que este jueves, Enrique Guzmán arribó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, para ratificar su denuncia penal en contra de su nieta por las acusaciones falsas que ha lanzado en su contra.